Pues muy buenas tardes, nos vais a ver con esta imagen tan peculiar que intentaré arreglar ahora. Mientras me confirmáis que un día más se nos ve y se nos escucha, por favor, que hoy, pues bueno, pues un miércoles más o un programa más aquí al frente de los mandos, pues ha Habéis habido una... escuchado comentar. Pues ya me alegro porque ha habido aquí una Ya. actualización. Una actualización de última hora y no me funcionan la mitad de las cosas. Así que vamos a ir pues un poquito así a salto de mata. Pero si se me ve y se me escucha, lo primero que voy a hacer es cambiar. Yo creo que a esta perspectiva que se nos ve, pues bueno, un poquito más Más pequeños. decente, Más sí. pequeños, pero un poquito más decentes. Y así aprovecho para saludar a Johan. ¿Qué tal? Hola a todos, No hola sé. Gaby, hola Ramón y No hola a sé. los rubianos. No sé si decirte buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos mediodías. ¿Qué hora es allí, en Colombia? 12 y 2. 12 y 2. Pues buenos días. A 12 y Ramón le 12 y digo buenas buenas tardes. tardes. Y Bueno, pues hoy... sí, a ver hoy cómo sale el tema, porque nos hemos repartido los juegos Gaby PC, yo Quest, y al final tenía que haber sido al revés, por lo que estoy viendo, porque hay Pues ciertos problemillas técnicos, ¿cómo no? estos programas en directo sirven pues para comentar ciertas cosas, como que, por ejemplo, ayer a mí me funcionaba cable link y hoy me ha dejado de funcionar cable link. Estas cositas que tiene, pues bueno, las versiones estas de Oculus, que no las dejan quietas, y unos días me funciona unas cosas y otros no. Pero bueno, no nos vamos a enrollar con lo nuestro, vamos a hablar de los cuatro juegos que vamos a intentar jugar hoy. Uno de ellos ya lo Los con... de Quest seguro. uno de ellos ya lo conocéis. Bueno, se puede decir que es un juego, una experiencia interactiva. Es Madrid Noir, que tuvimos a su director, a James Castillo, este domingo en la hora virtual. El siguiente será... Bueno, este tengo ganas yo de que lo pruebe Ramón. Es nada más y nada menos que la versión para Quest de Tarzán VR. Y lo vamos a ir ahí haciendo el mono entre liana y liana. Juegazo, juegazo, juegazo. Este juego va a dar que hablar. Para que no digan que no hay triple Eso, A. Sí, sí. un triple A. Después jugaremos a Natural Magic, que es la nueva actualización del Wolf of the Wizard, un Por juego que cierto, empezó Gaby, siendo una gratuito. cosilla. ¿Estás poniendo los trailers? No estoy O poniendo los trailers, pero los pongo, lo los digo porque está pongo. negro, que estaban preguntando. Está en negro porque los quiero poner. Venga, ¿cuál ponemos? Venga, ponemos... Si los pongo, creo que se nos escuchará, pero a lo mejor no se nos ve, o si lo pongo se verá ahí un Tu poquito en prueba. pequeñito. Venga, vamos a ver. Este es Natural Magic, la actualización de Wolf of the Wizard. Una actualización enorme, gigantesca, que convierte Que el juego, llegó sí. ayer martes 6 de julio. Convierte el juego en otra cosa, que ya se puede considerar este juego un padre en tres metros. Un juego con experiencia onírica, minijuegos, aventura con un poquito de meditación, de autoayuda, no sé, es una mezcla extraña, gráficos bastante decentes, diría yo, con algunos minijuegos más divertidos, que son retos, otros más sorprendentes. Una propuesta muy curiosa. Sin poner este maravilloso. From the heart of the jungle comes a savage cry of victory. This is Tarzan, Lord of the Jungle. Qué falta esto. Es el trailer.
I won't let them destroy my jungle. Lives are not meant to be wasted. El de Madrid Noir no hace falta ya ni que lo ponga, porque lo... Pero bueno, la verdad es que es tan bonito que tampoco pasa nada por volverlo a ver. Y si quieres, Ramón, empezamos ya contigo jugando a... Me estoy preparando. Jugando a Madrid Noir, jugando, experimentando, contemplando, viéndolo, porque no tengo ni idea de qué es. Sé que es una maravilla, a mí me ha encantado. I must have been 9 or 10 years old when I got sent here. I couldn't wait to get out there and... Si hago yo esto así, se nos escuchará y habrán dejado de sonar los trailers que no deberían haber sonado. Ah, quita los trailers, Gaby, que yo ya estoy listo. Pues se supone que los trailers ya están fuera. Y tú estás listo y ahora tengo que estar listo yo para ver tu pantalla, que es esta de aquí. Que ya estamos viendo. Madrid Noir, presiona cualquier botón para comenzar. Vale, pues eso, vamos a ver Madrid Noir, que es película interactiva, un poco entre comillas, ¿vale? Ya veréis un poco cómo son las interacciones. No vamos a ver la película entera, lógicamente, porque son 40 y pico minutos, y si la vierais, hombre, no es lo mismo verla en plano que meterse aquí dentro, ¿no? Os recuerdo que esto es Quest 1 y que en Quest 2 seguro que se ve mejor, ¿no, Gaby? Yo doy fe que en Quest 2 se ve bastante bien. Aunque tiene algunos dientes de sierra, ¿eh? En algunos. No tenemos avatar completo, son manos, como veis. Las manos te hacen los gestos típicos con los sensores de los mandos. Y bueno, empieza aquí confidencial. Tenemos que agarrar. ¿Presenta un COVID notorio o no se nota? Ahora mismo no se nota porque como está negro a los lados, no lo aprecio. Aquí es para configurar el color de la mano, ¿vale? Sí, a mí yo pensaba que era para ver si eras diestro o zurdo y dije, ¿qué tanta mano que es? Y es el color de la mano, sí. Es un juego inclusivo que piensa en todas las razas. Piensa el también si es verano. Con español, con doblaje en español, que eso es lo importante. Ahí. Y con actores de calidad. Confirmar. Y empieza ya este... Voy a subir el volumen, por si acaso sonara algo. La música también está bien. Y ahora estamos ya en esta zona que tenemos que coger la película y ponerla, ahora la pondré, pues en la máquina de cine, para empezar aquí la reproducción. Y bueno, no es que te quedes aquí, ya te metes dentro de la historia. Y es curioso el escenario en el que estamos. No tienes giro, ¿vale? Te tienes que mover tú físicamente. Entonces, quizás si me giro no me escuchéis bien, ¿vale? Pero veis la Virgen que hay ahí. La verdad es que me impresionó cuando la vi al principio. Con esto así tan oscuro que me salga ahí la Virgen detrás, ¿no? Un poco... Si cojo esto otra vez, el clasificado este, la carpeta, es para otra vez configurar las opciones que hemos tocado. Lo de la mano y el idioma. Podemos agarrar estos objetos, pero bueno, ¿no? Ya veis que no hay aquí colisión ni nada. Pero más que nada, bueno, los que puedes agarrar sí que veis que los puedes tocar. No los estoy agarrando, sino que los puedes tocar, tiene colisión. Si llega a estar ya llena esa taza de café, haces un chandrío. No había... Dale al play, que quiere mover la peli. Dale. No, pero lo raro es que yo la he visto. ¿Por qué no me sale ahora las escenas para elegir? Qué fuerte, pues, no sé. Se me ha borrado la partida, por así decirlo. Qué curioso pensar que una película pueda tener niveles de guardado. Sí, tiene niveles. Son todos esos botones que veis, son las escenas, sí, que luego puedes, para repetir, ¿no? Es que dura 43 minutos... Entonces, bueno, pues si quieres ir al baño y continuar más adelante, pues puedes, digamos, tienes esos puntos de guardado, vamos a decir así. Por eso yo decía que es algo más que un cortometraje, mediometraje y bastante inmersivo en algunas ocasiones y bastante interactivo.
Se escucha la música así años Y 30. cada intervalo de escenas, ¿cuánto suele durar, Ramón, entre esos puntos de guardado? No te sé decir, pero sí que son como dos actos con un intervalo en medio, pero son dos actos de 23 minutos. Entonces ya he empezado. No sé si escucháis el doblaje, que me ha dicho que se puede encender la luz. Y no, mira, es lo que digo, son ciertos detalles que la tontería esta, ¿no? Pues bueno, suma, ¿no? Para estar dentro de la escena, ¿no? Y bueno, me ha dicho que encienda la luz. Pues venga, vamos a encender la luz. A Lola, que es la protagonista, se le escucha muy bajito, ¿eh? Se le escucha así que... Mira, me voy a poner aquí para que lo escuchéis. ¿La escucháis el doblaje? Escuché algo de una caja. Sí, pero no te preocupes, Ramón, porque se escucha muy poquito y no merece la pena. O sea, se escucha No, además pero yo, muy metálico. si me pongo aquí algo, escucharé. Desaparecido Ahora sí. significa que fuese una persona maravillosa. ¿Cuánto polvo? ¿Sabes? Se escucha muy Así bien, o que sea, ahora sí. me gusta el de la vez hasta ahora. Por cierto, muchas gracias por ayudarme. No creo que pudiera hacer todo esto yo sola. No sé si le he contado esto a nadie, pero. ¿Te acuerdas, no, Gaby? La pipa. Sí, Pero quizá no la veis, bueno, pero. quizá debería contarte quién era. No me Puedes acuerdo coger cómo esas se llama. postales de la mesa. La pipa te la pones en la boca en tres posiciones, nos dijo. Ahora viene un momento de interacción, ¿no? Me está pidiendo el teléfono. Vale, o sea, que es para que veáis un poco de qué va la interacción. O sea, se queda así quieto hasta que coja el teléfono, claro. ¿No veis? Me ha dicho, por favor. Y las interacciones, digamos, esta es muy intuitiva, ¿no? O sea, el teléfono está sonando y demás, pero en general, ¿siempre son así muy directas o hay alguna que uno diga más dudosa? No, no, son muy No. claras. Son muy claras. Abrir unos cajones, utilizar una cámara de fotos. Bueno, hay un momento con una pistola del que es mejor no contar nada. Mamá, llegaré a tiempo si me dejas terminar con esto. No te estoy gritando. No te estoy gritando. ¿Hola? ¿Mamá? ¿Sabes que mi madre y yo no la hablamos? La ¿Sabes? gracia, Mira, la gracia, la la gracia es mamá. que Lola te sigue con la mirada. Realmente te sientes que estás con ella. Sí, no, es lo que iba a decir, que. Ojalá pudiera estar más emocionada con O esto sea, que con esto. ya veis que no es una proporción real, ¿no? La cabeza que tiene, ¿no? O sea, artísticamente. ¿Estáis dispuestos a largarme de aquí? Pero es curioso Sí, el sin estar aquí más. dentro. Sin más, Y ni para más. ser Quest 1, Solo no está mal. Lo único que falla es un poco la siento que crece definición. en mi piel, que sale en mi Pero pelo. a pesar de lo que dices, o sea, es un poco caricaturesco, pero la sensación de presencia, ¿qué tal es? Si es bastante notoria, ¿sientes que estás ahí con Es el ella? plan más realista. Sí, a ver, o sea, es lo que os quiero No, decir. Y además no, con no el me estás español, yo cuando no me diciendo vi la nada. primera vez, le estuve Me gustaría prestando revisar esos cojones la de verdad. atención Yo sí totalmente, ¿no? tendría Y que. me gustó, ¿no? O sea, Ah, está atascada. Tira bien. que tire Por bien. acá en el chat Claro. alguien ¿Ves? menciona que pues tiene ¿Lo ves? cierta rejugabilidad, ¿Has a encontrado algo que interesante? ustedes lo La consideran rejo. también así. No tiene mucha rejugabilidad. Sí que hay en algunos momentos en el que parece que si tú haces o no haces lo que Lola te requiere, Así. pues cambia algo, pero Bueno. cambia un poco más el tempo, pero no lo que ocurre, no el final de la historia, no tiene varios finales. Es una máquina de secretos oscuros. Yo debía de tener 9 o 10 años cuando me mandaron aquí. Y era Lo que un estamos bebé. viendo, este comienzo, Y hoy es en el que un estamos bebé. nosotros dentro de la historia, es muy diferente Pero a no lo que quiero sucede saber después, cuando ella nos va a contar qué era pasó en Madrid un cuando ella era bebé. niña en los años 30, que entonces no lo vemos en primera persona, sino que lo vemos en tercera persona, con Era un niño de escenarios casi 7 o 6 teatrales. meses. ¿Ves? No Ahora tenía empieza mamá esa ni hijos, otra ni perspectiva. tíos. Acaba de llegar del tren. ¿Y quién crees que me recibe? Era tan Por mona acá pregunté en el chat que si es solo para Quest y sí, en el momento sí. Solo que los desarrolladores nos mencionaron que tienen planeado luego llevarlo a otras plataformas como por ejemplo Steam en el momento en que se acabe el acuerdo de exclusividad. Para Me podía Madrid demandar Noir, por salir afuera y aventurarme en un caso de productores de la verdad. Y gente que ha encima puesto en la pasta gran ciudad. es Oculus,
De hecho, les gustó tanto el proyecto que pusieron dos veces dinero. Tenía los mismos planes que yo. Él solo con lo cual, pues tienen un acuerdo de exclusividad, pero que es temporal. Va a llegar a PC. Y el director nos comentó que quieren que llegue a todas las plataformas, con lo cual, pues quizá también acabe llegando a PlayStation VR. Es que cada vez que salía de eso casa, está sin confirmar. Ni siquiera se dignaba a decirme dónde. ¿Ya mencionamos el precio? Nunca me invitó. 9,99. 9,99. 8,99. Eso, eso. 8,99. Me di cuenta bastante pronto que la emocionante aventura española iba a resultar un riesgo. Me he puesto aquí para escuchar un poco lo que está diciendo. No, no, no. Se escucha perfectamente a Lola. Ahora mismo lo que dices tú, estamos en modo pasivo viendo lo que sería como más cine, pero más teatro, como veis cómo se cambian los escenarios. Si conocéis Madrid, habéis vivido en Madrid o habéis estado de visita, reconoceréis edificios clásicos de la Gran Vía, del barrio de la Latina, diría yo, y publicidad de la época. Y hubo un momento en el que... Bueno, que se hartó. Y ya, desesperado por deshacerse de mí, me dio algo. La cámara. Al principio no sabía qué era eso, pero pronto aprendí que se trataba de una cámara antigua. En cuanto le pillé el tranquillo, ya supe que había encontrado mi vocación. Adoraba sacarle fotos a todo, incluso a las paredes, pero especialmente a esto, por supuesto. La pobrecilla se dio unos cuantos mamporros en el proceso, pero... Creo que le divertía ser el centro de atención. Por algún tiempo, incluso me olvidé de que estaba atrapada ahí dentro. Mi tío nunca se unió a la diversión. Es más, creo que ni siquiera se daba cuenta de nuestras pequeñas aventuras. Y fue más o menos por aquel entonces que empecé a darme cuenta de que Donovo apenas pasaba tiempo en casa. Y no solo durante el día. A veces, hasta se escapaba de casa por la noche. Debía pensar que estaba dormida como un bebé, pero... ¿Cómo no iba a mantenerme despierta? Las cosas casi siempre suceden de frente o de vez en cuando hay alguno que otro detallito que suceda por detrás o algo por el estilo. Aquí estaba. Pero es que no te escucho bien con el sonido. Totalmente. Las cosas siempre se suceden de frente o de vez en cuando detrás pasa algo. Siempre está así como detrás en negro y eso. Normalmente de frente, pero porque ahora es más modo teatro, como veis, el escenario está aquí en negro, bueno, o sea, te rodea la ciudad. Pero hay momentos en el que sí que tienes que seguir la acción y se desarrolla a tu alrededor. Así que empecé a documentar todos esos movimientos. ¿A qué hora se marcha? Yo no sé si a partir de aquí esto ya es un poco destripar la trama del argumento, ¿eh? Yo no, ya, no por sé. Eso, sí. Solo vamos a ver esto para que veáis otra interacción, ¿no? O sea, hemos llegado a un momento en el que ahora estamos aquí en la terraza, en el balcón, y tenemos que coger la cámara. Y perdonad que hable así de espaldas, pero es que como no tiene giro en el que te tienes que girar físicamente, entonces te coges la cámara y haces fotos. Si apunto a otro sitio, veis que se pone rojo lo del centro, y si apunto al tío de Lola, ¿no?, se pone verde. Tiene enfoque con inteligencia artificial esa cámara. No sé si realmente si no haces fotos, si sigue la historia. Puedo probar. Bueno, parece que está esperando a que le haga la foto. Parece que el tío viene de fiesta. Ya encontramos la nueva profesión de Ramón. Fotógrafo. El paparazzi. Eso. Mira, ahí había un trapicheo. No lo puedo hacer un selfie. Me gustan estas escenas que generan bastante intriga. Ah, mira, acabo de tirar la cámara y vuelve a salir ahí.
Eso es algo que no había probado. Un dispensador de cámaras. Bueno, tampoco vamos a revelar la historia en sí, ¿no? O sea, más allá de... ¿No, Gaby? No, no. Yo creo que ya tendrías que andar cortando porque sí, se no, ve un poquito, sea... porque se ve un poco oscuro, que si no a lo mejor ya has desvelado demasiado. Espera, voy a bajarle. Porque si no, no. Sí, yo también estoy de acuerdo y ahí ya generó intriga. Quedamos en un momento de suspense. No, déjalo. A ver, un segundo. Mira, la única opción es cuando estás, esto es el volumen y la voz, ¿no? Pero no puedo seguir el menú. Supongo que cerrando y abriendo los dos. Bueno. Lo que ¿cómo le cambias de idioma, Ramón? Ah, pues eso, la carpeta que salía al principio se cambia sin problema. Que eso, que es sencillo el juego, o sea, el juego, que las interacciones me refiero que son sencillas, pero es eso, el meterte en la historia. Ya aquí cada cual pues tiene que valorar si el precio le compensa ese tiempo y bueno, es que está muy trabajado, ya viste en la hora virtual que hay. O sea, que no solo James Castillo, hay un equipo detrás ahí que se lo han currado todo y con actores de doblaje profesionales. Y el resultado está muy bien, pero eso, te tiene que gustar este tipo de contenido. Entonces, Gaby, ¿qué hacemos? ¿Enchufo el siguiente o qué? Pues enchufo el siguiente, juego yo... Vale. Yo estoy intentando... probando a ver si voy a poder jugar con Virtual Desktop a mis juegos. Y ahora vamos con Tarzán VR, el señor de la selva, el rey de los monos. El rey de los monos. Es un juego que yo cuando lo he puesto me gusta mucho cómo comienza, porque está basado, bueno, quiere hacer un homenaje al mundo este del cómic. Es un poco raro en VR, No, pero cuando luego atraviesas los cómics con un agujero en medio. Sí, bueno, esto parece Osage, ¿no? Bueno, es una manera de meterte en el cómic. ¡Lord of the Jungle! Aquí no se aprecia, ¿no? El efecto, pero sí que a ti te mete dentro. Sí, a ver, este juego lo que pasa es que Quest 1 canta, pero a kilómetros. O sea, es que ya lo estáis viendo. Mira ese árbol. O sea, es que eso es un polígono ahí, ¿sabes? Y cuatro sprites al lado de hierbas. Es que yo imagino que este juego en PC y en Quest 2 ganará mucho más, pero lo que es Quest 1... ¿Tú lo has probado en Quest 2, Gaby? Yo lo he probado en Quest 2... Tiene unos gráficos muy simples, pero sí que se ve cierta mejora con respecto a lo que estoy viendo ahora. Pero bueno a ver. Igualmente son manos, no hay avatar completo. Está en inglés el juego. Te hablan en inglés para decirte cosas, lo que tienes que hacer. Y bueno, ahora hemos salido en nuestra base, que es por así decirlo, que es de donde elegiremos los episodios, los que queremos jugar, que hay tres episodios. Empecé, si no me equivoco, todavía solo están dos. Pues la última vez que miré, la semana pasada, había dos episodios en PC. Y en una cosa curiosa, para correr más rápido tienes que mover tú las manos así. Bueno, eso se hace en algunos otros juegos, no está mal. No está mal. La estética de los gráficos... Está curioso lo de hacerlo así. Sí, no sé, la estética de los gráficos sencillos, pues si quiere hacer un homenaje al cómic, tampoco está mal, tampoco es mala idea. Y luego hay ciertas interacciones, como que puedes subir escaleras y... Pero yo no sé cómo lo estáis viendo vosotros, pero yo es que lo veo todo pixelado. Es que no, apenas veo los cómics que son de los episodios, ¿vale? Bueno, ahora si me acerco, sí, pero así de lejos, ¡guau! A este juego le veo varios problemas. El primero para nosotros es que está solo en inglés. Y si no recuerdo más, sin subtítulos. El segundo, que cuesta 25 o 30 euros. 24,99. Puedo escalar todos los árboles. Como veis, tiene mecánica de escalada también. 24,99 me parece que es caro. Que es caro porque es un juego que no tiene... Que no es de categoría A. Voy a probar el episodio 2, ¿vale? Y luego
sí que tienes muchas cosas que hacer. Te puedes, eso, puedes trepar a los árboles, coger cocos, te alimentas con cocos, pero algo que en otros juegos es una gozada, como por ejemplo agarrar una liana y esa mecánica de avanzar pues con tipo gancho de Windlands o de Jupiter. La historia va de que han secuestrado a Jane. Aquí la mecánica de coger las lianas y ir de una a otra es tan básica que da vergüenza. Cada episodio sí. Se centra en un arma. El anterior tenía un hacha y ahora parece que me va a dar un tirachinas, ¿no? De por sí, tampoco es que tenga muy buenas críticas, pues apenas tiene 25 puntuaciones, pero no pasan del 3, de las 3 estrellas. Es que, bueno, ya estáis viendo, es que es muy simple el juego. Vamos a ver en Steam qué tal las calificaciones. Igual, variadas. Tenemos que 57% bono, positivas. Vaya, no le damos. Ahí está. Y bueno, los monos me hablan, ¿vale? O sea, me hablan en inglés, claro. Bueno, vamos para ti. Si yo, no me acuerdo, si tiraba el arma... Sí, con un botón del mando sacas el arma. ¿Veis? Si le doy con el mando izquierdo me sale a la izquierda y con el otro pues la derecha. Pero bueno, vamos a enseñaros lo de las lianas que creo que hay aquí. Las mecánicas de realidad virtual, ¿qué tal? Porque pues, ya eso de sacar las armas con botones no me convence. Ya, no tiene inventario de guardarte tu... ¡Epa, mierda! Bueno, como veis, la inteligencia artificial, pues, está ahí. Oye, pues sí que es duro el tío, ¿no? Bueno, es que tirarle una piedra y matarlo, también... Parece que lo he dejado atontado. Vale. Ay, no puedo saltar. Ahora. El audio, ¿qué tal? Porque se escucha como curioso, ¿qué tal? Los efectos de sonido y eso. A mí me mola cuando se pone ahí en modo auténtico, en plan Tarzán. Y suena lo típico, ¿no? Cuando pega su grito. Pero por lo demás, o sea, es que bueno, le puedo subir poco el volumen. Hay una música que suena de fondo, ¿vale? Cuando vas así que te quedas colgado. A ver. Mierda. Que son arenas movedizas. Pero bueno, con esos brazos se sale fácil de las arenas movedizas. A ver qué le pasa a nuestro amigo el mono. A mí, una cosa que no me gustó de los videos que salían en el tráiler es que los gorilas corren como humanos, se ven muy chistosos. Claro, si te hablan y todo. Yo creo que por dentro hay alguien disfrazado. La verdad es que el juego, ya digo, hay cosas que a mí me han hecho gracia, como homenaje a cómic. Otras que me dan vergüenza ajena, que me parece impresentable que a estas alturas nos traigan esto, pero es que ni en fin, y no tiene un pase ni en Quest, ¿eh? O sea, pero ya comprarte esto en PC, dices tú, me compro yo una 3090 para esto, o sea, es una cosa... Sí, bueno, no, yo no tengo 3090, mira, pero... Mira la textura del suelo, o sea, ¿de verdad Quest 1 no es capaz de hacer más que esto? Pues ya sabemos que sí. Tenemos ahí ejemplos como Red Matter o otros muchos juegos. Hombre, Red Matter no es un escenario así más abierto, ¿no? Pero es que se ve que es lo que me planteo yo. Realmente Quest 1, como decía también James, que si lastra, ¿no? Que si ya realmente, no sé, si es que no es capaz, ¿sabes? Y al final lo tienes que sacar con calzador también. Yo lo he jugado en Quest 2 y mejora, pero tampoco gráficamente es ningún portento. Es, vamos... Tiene una sensación de juego amateur, de juego hecho. Joder, macho. Me cago, tío, que me están cosiendo. ¿Veis que me está bajando la vida? No sé si lo veis. Pues puedes comer cocos y plátanos para recuperarla. Lo sé. Si encuentras. Digamos, ahí tú dices que la vida, pero yo no veo cómo tienes la medición de la vida. ¿Cómo averiguas eso?
Me sale debajo una barra, ¿vale? No os penséis que nada. Es que... Hall. Joder, es que no me he enterado. Sí, no sé, me parece que tiene... Algunas cosas tiene muy estilo de juego de monitor, ¿no? Parece que para... Tiene realidad, coleccionables no, o sea... que luego puedes poner en la base como música. No es... Acabo de coger uno. Bueno, no sé qué opinarán los demás, pero creo que este juego no va a recibir hoy muchos votos, a no ser que uno sea un fanático de Tarzán, ¿eh? Que se haya leído todas las novelas, todas las películas clásicas. La vez pasada alguien en el chat decía que esto tiene más pinta de... O bueno, que si lo hubieran hecho con más pinta de George de la Selva y meterle algo cómico, hubiera quedado mejor. Y la verdad, yo creo que sí. Lo mejor de este juego es el tráiler de realidad mixta que vimos el verano pasado. Sí, concuerdo. No sé, estoy pillando, ¿eh? Mira, voy a volver a la base. El menú, a ver, un segundo. Vuelve a casa. Pero puedes volver a casa y quedarte ahí. Y creo que yo, aunque sea compartiendo mi pantalla entera, sí que voy a poder mostraros... Mira un segundo lo que te decía, los coleccionables... Que cogió, ¿no? Puedes coger luego aquí la pista. ¿Pero estos son CDs o vinilos? Y esto es la comida que encuentras y te comes, ¿vale? Para la vida que os decía, ¿no? No tiene colisiones que yo recuerde. Pero sí los objetos que agarras. Además, me parece que el juego es un poco rígido para la temática que tiene. O sea, uno asocia... O bueno, yo por lo menos asocio las películas de Tarzán con... un ser con muchísima movilidad y demás, y acá, más allá de las lianas... Mira, un segundo, es que, claro, ese mapa que he puesto el primero, o sea, el segundo episodio va así por tierra, pero este... Yo he jugado al primero y sí que hay más acción. Hay más movimiento. Me atacaron unos cocodrilos incluso. Sí. Y la verdad es que la mecánica del hacha esta que llevas... Bueno. Deja un poco de desear, es un poco hacer con la mano así, o sea, no tiene física ni nada. Es que yo creo que tenían que haber hecho un homenaje tipo cómic y ya está. Haber hecho una experiencia narrativa y lo han dejado en algo que ni es una experiencia narrativa, ni es un juego realmente de acción, ni es una aventura de exploración. Ahora me ha pedido Jane que coja a Coco. Mira, sí, bueno, se queda en un poco de todo, pero en nada de algo. No sé. A mí me da la sensación de que se gastaron todo el presupuesto en conseguir los derechos de poder usar el nombre de Tarzán y que no les quedó mucho dinero para más. No sé, me parece un proyecto fallido. Es que esa textura de la hoja, o sea, quiero decir, este spray de hoja, bueno, no es un spray, pero casi. Bueno. Es que tiene la historia como un tipo cómic. Bueno, sí, no lo vamos a tirar aquí. Sí, claro. No creo que... Bueno, estoy listo. Está la cosa preparada. Vamos a ver si funciona. Pero para eso necesito vuestra colaboración. Porque creo que la única manera de enseñaros hoy mis juegos de PC va a ser a través de Virtual Desktop y mostraros mi pantalla completa. Voy a intentarlo hacerlo así. A ver si... Yo creo que va a funcionar. Yo ya adelanto que Tarzán no va a ser mi juego de hoy. ¿Será? La verdad es que me ha decepcionado un rato, ¿eh? Vamos a ver. Sí, no, y por las calificaciones no fuiste el único. No, ya. Sí, ya me fijé que para hacer quest en la tienda, que suele tener todo muy buenas puntuaciones. No os asustéis con lo que voy a hacer ahora. Si no funciona, me dais un grito, ¿eh? Porque claro, para enseñaros yo la pantalla completa, pues voy a perder la visión del programa de emisión. Entonces vamos a hacer tal que así y tal que así, y si todo va bien deberéis ver una luna, unas montañas azules. No, Gaby. ¿No veis así? Estamos viendo el programa de emisión. Estáis viendo el programa de emisión. Vaya por Dios. Pues vamos a ver si estoy yo emitiendo mi escritorio. Venga, a ver si consigo
emitir otra cosa, capturar, capturar esto. ¿Ahora? ¿Tampoco? ¿O sí? Se ve igual, ¿eh? O sea, no ha cambiado nada. Seguís viendo la pantalla, ¿no? Seguís viendo la pantalla, seguís viendo la pantalla. ¿No veis unas puertas, unas runas? Pues... No, que está el VMix. Pues si está el VMix con lo feo que es, mejor nos vemos nosotros. Mejor nos vemos nosotros. Vamos a ver si consigo... Sí, consigo hacerlo, porque tú, Ramón, mientras tanto a lo mejor puedes preparar las riff y tienes por lo menos, y tienes alguno de los dos juegos o no. Bueno, como tenerlo tengo todo, lo que no sé si he instalado. Uno de ellos sí que lo he instalado, el Natural Magic. Y si no, pondremos el tráiler y comentaré mis experiencias de los dos juegos que me tocaban a mí jugar. Se ha quedado Johan en modo fondo de pantalla, como dice. Ay, madre mía, joder, pues la que estoy liando. Pobre Johan, se nos ha ido. Bueno, a ver, yo de mientras voy quitando quests, por si acaso. Tú vete preparando... Pero está claro que el próximo día yo hago PC y tú quests. Vete preparando Rift. Yo voy a intentar que vuelva a aparecer Johan, que me lo he cargado al pobre chico que está aquí haciéndonos compañía. Y leemos. Vamos a ver, cámara. Y le hemos cortado la emisión al pobre. Pobre Johan. Para una vez que viene no vuelve más. Bueno, yo os voy a explicar la verdad. Yo vivo en Pamplona, dos afueras de Pamplona. Hoy es 7 de julio, San Fermín. Me he ido al chupinazo, le he dado al champán, al calimocho. He venido pues un poquito tocado aquí a casa. Estoy aquí perjudicado. Y aquí estamos en el directo, ¿eh? Solo me falta la piscina de agua y de bolas. Y pasa lo que pasa. Yo le echo la culpa a las actualizaciones y al cable Link, Airlink, y la culpa es de San Fermín, de los no San Fermines, que la hemos liado un poco. Se va uno a almorzar ahí con los amigos, no guarda las distancias de seguridad. Y pasa lo que pasa. Vamos a ver si recupero a Johan. Lo que queremos jugar ahora, si no me equivoco, es a la actualización Natural Magic de Wrath of the Wizard, que lo que hace es añadir un nuevo nivel que ocurre en el patio del castillo, de la torre, en el que puedes hacer hechizos de magias con tus manos, guiarlos. Te tienes que meter en un laberinto, te atacan unas criaturas interdimensionales. Y la verdad es que yo lo que he jugado me parece que da una vuelta pues completa al calcetín, al juego. Es otro juego con acción, con puzzles, lo vuelve un poco roguelite. Con laberintos que se generan de forma aleatoria. Y la verdad es que a mí me he llevado buena impresión de este Natural Magic, de Wrath of the Wizard. Buena impresión teniendo en cuenta que hablamos de un juego de los pioneros de la VR, de los primeros que salieron, que no lo han dejado de actualizar, pero no deja de ser de los primeros de la VR. Entonces, pues bueno, tampoco es un portento a nivel gráfico, no está mal. Las físicas sí que funcionan, tiene colisiones. Y le estoy haciendo sufrir a Ramón. Al pobre, a Johan ya no sé si le estoy haciendo sufrir o se ha ido ya al almuerzo, porque no le estoy haciendo mucho caso. Dime, Ramón, ¿cómo lo llevas? Cuéntanos.
Tienes ya conectado. Tienes ya conectado Oculus Rift. No me oye porque se ha quitado los auriculares, que es lo que tiene esto. Se le ve cara de sufrir. Se le ve cara de sufrimiento al pobre. No sé si... Hay un poco descentrado, pero mientras esperamos, vamos a ver el tráiler por lo menos de Natural Magic, que llegó ayer, 6 de julio. Llegó a las versiones de Quest y de PC. No sé si recordaréis que hace unos meses el director del estudio dijo que no pensaba llevar esta actualización a PlayStation VR, debido a la incertidumbre que habría sobre el visor de Sony. Esto lo dijo antes de saber que realmente sí que está en camino PlayStation VR 2, o como se vaya a llamar, antes de que mostraran los mandos. Y lo que no sabemos es si habrá cambiado de idea. No sabemos si habrá cambiado de idea y pensará sacar más adelante esta expansión o esta actualización para PlayStation VR 1 o 2, o se va a quedar en Quest y PC. Sí. Bueno, Ramón, ya veo que va cogiendo las Oculus Rift. Suspira. Imagino que Ramón, quizá necesites otro código para transmitir desde Riff. No. Es lo mismo. ¿Con el mismo? Sí. ¿Qué arranco primero? ¿Soulpath? Pues estábamos con Wall of the Wizard, hablaba, pero vamos. Con Wall of the Wizard. Empieza con Wall of the Wizard. Un segundito, que tendré que quitar el tráiler que he puesto. Lo que aviso es que espero que no dé problemas de como el otro día se vea pedazo. Ahí ya. Por eso quería que lo probara Gaby en vez de yo. Yo de momento no veo nada. Te veo a ti, pero no veo el juego. Ahora comparto, ¿eh? Estoy cargando el juego. Vale. Por eso no lo veo. Si es porque no lo has compartido, es... Correcto. Voy a dejar de escuchar. ¿Me oyes ahora, David? Yo sí, yo te oigo. Oírte oímos y te vemos. Bueno, solo nos ve la cámara. No. Solo nos falta ver a Johan y ver el juego. Vale, un segundo. ¿Qué cosa? Voy a compartir la pantalla. De acuerdo. A los que estáis ahí en el chat, no estoy haciendo mucho caso, ni yo ni Ramón, ni Johan menos. Bueno, Johan a lo mejor sí que se está haciendo caso, pero como no sabemos lo que hace, ya os pido disculpas. Y la cuestión es que a las 5:30 de la tarde hemos hecho una prueba y funcionaba todo correctamente, pero... echemos la culpa a los Sanfermines o a las actualizaciones, cada uno que se quede con la versión que crea correcta. Y 5 minutos antes de comenzar el directo, pues han comenzado los problemas.
yo creo que ya veo el juego de Ramón. Sí, efectivamente, ya vemos Wall of the Wizard. Vemos ahí que puedes escoger entre sí o no el sistema de movimiento. Yo te diría que no cojas teletransporte. Lo vemos, ¿eh? Vemos que tienes que escoger entre sí o no. Vale, yo hoy lo que pasa es que no he jugado este, es la primera vez, me vas a tener que guiar, Gaby, porque... Pues yo, estamos aquí como un ciego guiando a otro ciego, apareces... Bueno, lo que veo que tiene movimiento, por, o sea, el giro gradual, ¿no? ¿Y cómo teletransportas? No sé si al final has cogido movimiento libre o teletransporte. Ah, vale. El teletransporte, sí, ya, el teletransporte va como con puntos, ¿eh? Entonces puedes escoger opciones... Sí, Eso es, pero bueno, tú gira, tú haz un camino y lo que tienes que es ir a colocarte en la puerta que pone patio, no la que pone eso es. El teletransporte este es raro, me desorienta, sí. Porque hace esos varios teletransportes. Y, tienes que poner la mano encima de ese símbolo para que se ilumine y se abra la puerta. ¿De qué símbolo? Encima de, tienes donde Countryard. Ahí, tienes que tocar, debería... Pero no está bloqueada la puerta, ¿o qué? Pues... Ah, si tiene un candado, entonces no vas a poder entrar. No, entonces es que... Es lo que te es que tienes el juego, pero tienes la edición que no es Natural Magic. Entonces tienes acceso solo a la puerta. Esto es lo que ocurrir, esto es lo que ocurrirá si, si tenéis el juego comprado, si tenéis el juego comprado, se os actualizará. Pero si tiene la cuenta de Rob. Si en su día lo tenéis gratuito, pues estás con la cuenta de Rob, que es la que utilizamos, la que nos dio acceso el desarrollador en fase beta al juego y con la que yo he jugado, deberías tener acceso a Natural Magic. Deberías tener acceso a Natural Magic. Bueno. Menudo desastre hoy. Bueno, cosas del directo. Que... dale si quieres a reset, a ver si reset all progress o restore room. Nada, es que no. Porque esto es el juego normal, yo sé. Es que bueno, se supone que vamos a la tele. Ir a la torre del mago es lo que todo el mundo conoce. Claro, por eso. Pues... A ver, voy a cerrar el juego si me deja esto, venga, porque es que no veo. Cierra el juego. Cierra el juego y si quieres entramos al otro, al South Path. Sí. Vale. Y luego, en todo caso, intentamos volver a este. No vaya a ser que, no sé, al haber intentado entrar yo, los dos con la misma cuenta, pues a lo mejor se ha quedado ahí mi usuario como no sé, como no permitiéndote entrar a ti. Claro. Yo he arrancado Natural Magic Beta. O sea que no sé por qué no. En fin. Bueno. Pues Ramón, quizás salte mejor de este y entra a Soul Path. Sí. A ver si conseguimos enseñar uno de los dos o tres de cuatro. Bueno, que quien haya llegado nuevo aquí al canal, esto no suele ocurrir, ¿vale? Es la primera vez que nos pasa algo así. Bueno, y bueno, decidido Gaby y yo seguir haciendo el programa sin Oscar. Y bueno, eso es consecuencia. Aunque la otra vez lo hicimos solo y fue bien. Y es el tercer programa, creo que es el tercer programa que hacemos de Rope Explorer. El primero no pudo ser y se emitió al día siguiente. ¿Es el tercero o el cuarto? El segundo conseguimos, yo creo que es el cuarto ya, el segundo conseguimos ver el juego de julio en pequeñito, pero lo conseguimos ver. Creo que la semana pasada no tuvimos ningún problema, que ya estaba todo en carrera. Claro, por eso será. Pero ya sabéis que no hay quinto malo, así que este es el cuarto programa. Y ha dado la casualidad esta semana que yo no he podido probar los juegos de PC para que a ti te falle el PC. Siempre los pruebo todos. Bueno, ya me ha cargado. A ver un segundo. Ahora vuelves a compartir la pantalla, me imagino, para que dejemos ver el suelo
The Wall of the Wizard, Natural Magic, y veamos la experiencia onírica, surrealista de este juego, español, de un estudio de Barcelona, que tiene también audio en español. Dale al... ¿Se ve algo? Sí, estamos viendo ahí la elección entre inglés y español. Si le das a la esmeralda verde, escogerás español. Mi madre gimió, mi padre lloró sobre el peligro. No está, te van poniendo textos, pues bueno, con frases de personas famosas, filósofos, escritores, científicos. Una de Snoopy. Se supone que tengo que ir subido ahí. Sí, se supone, pero bueno, no estarás bien centrado. No te preocupes, estás muerto. Este juego es, estás muerto, tienes que pasar a un nivel de plano de existencia superior, para lo cual te tienes que enfrentar a distintas emociones, al miedo, la ira. Ahora lo verás cuando llegues a esa estatua con tantos brazos. ¿Se ve bien, Gaby, o vamos? Se ve bien, de fluidez se ve bien, ¿eh? Se ve ahora oscuro, pues porque esta escena es oscura, ¿eh? Ahora se va a iluminar ahí el árbol de la vida. Y esto es una experiencia, pues, que depende del nivel de dificultad que escojas, pues se convierte en algo relajante o en algo estresante. Entonces, bueno, ahí se ha iluminado el primer sentimiento, que es el de felicidad, y es el primer minijuego que tenemos. Sí. Tienes que darle a la felicidad y superar el reto de la felicidad. Venga, vamos a ser felices. Para acceder al siguiente estado. Los minijuegos son muy, muy variados, ¿eh? Son... Y no te dan, a veces no te dan muchas pistas de lo que tienes que hacer, con lo cual, pues a veces son algo, se convierten en una especie de rompecabezas. Yo no sé si al estar hablándote yo no has escuchado la voz en español que te dice lo que tienes que hacer, si no te lo explico yo. Sí, porque no me entera bien. Vale. ¿Ves esa especie de nube de plumas que vuela a tu alrededor, blanca? Sí. ¿Esa? La tienes que coger. La atrapas con esas varitas mágicas que te han dado. Se convierten en este caso en una pista de Scalestri, que tienes que colocarla en esa plataforma... Y se supone después, que está ahí delante. Sí. Ahora tienes que coger la siguiente esfera y ponerla encima. Tienes que colocar un objeto, un recuerdo de tu infancia, objetos que te hacían felices, en esa plataforma, uno encima de otro, para conectar, para que su energía se conecte con el punto al que tienes que ir para superar. Entonces tienes que colocar un objeto encima de otro, objetos que te recuerdan los días felices de tu infancia, Ramón, cuando andabas ahí con las rodillas despellejadas en bicicleta. Hay ositos de peluche, hay pelotas. Se supone que lo he hecho bien. Se supone que efectivamente lo has hecho bien, primera prueba superada, como comprenderéis, esto es la una especie casi, no voy a decir de tutorial, pero esto no tiene mucha dificultad. Esta es una prueba además que es de la felicidad, no te ponen las cosas difíciles. Y ahora se han encendido dos joyas más, a izquierda y derecha. Alegría. La de la alegría o la de la ira. Pues ¿qué queréis? Escoge. Venga, la de la ira. Que alegría se parece mucho a felicidad. Vamos a desahogarnos un poquito. La ira es como el fuego, lo quema todo. Me pega microsalto el tracking, pero yo creo que es porque como lo he puesto todo a saco. No, yo aquí lo veo... Bueno, ahora lo vemos negro porque se está cargando, pero no sé, no va del todo mal. A ver si recuerdo qué había que hacer aquí. Ah, sí. Lanza el objeto de Moria a la cúpula de vidrio. Aquí... Pero es un poco raro, esto. A ver, ya os digo que es una experiencia onírica basada en minijuegos. Es un concepto un tanto difícil... De explicar, porque luego los minijuegos tienen distintos niveles de dificultad. Esto, por ejemplo, no va a ser muy difícil. Va a ser coger esos objetos y arrojarlos. ¿Estáis viendo el efecto que hacen? Y arrojarlos contra la cúpula.
Tienes que convertir ese objeto, se convierte en un... Y tienes que arrojarlo contra esas partes de la cúpula que te rodea. ¿Está azul o qué? No, contra las partes de la cúpula. Tú mira para arriba o a tu alrededor. Eso es una cúpula de cristal. Cada parte marrón es un cristal que tienes que romperlos. Ay, bueno, las lanzó, pero no sé si las has roto ya o no. Bien, bien vale, hecho. Vale, es que no. Esto es un poco tutorial. Cuando tienes que romper muchas partes de esa cúpula con muchos objetos, la experiencia relajante ya se convierte en otra cosa. Visualmente cada sección es muy diferente. Ahora aquí tienes que romper más trozos de cúpula. Procura no romper nada de tu habitación, que esto es la ira. Joder, a ver si la lío. Ahí está. Como no nos va a dar tiempo a jugar con todas las sensaciones, yo que he jugado más, os diré que hay una... Gráficamente cada sentimiento es muy diferente y lo que hay que hacer es muy diferente. Ahí está. Hay un escenario que es como en un parque de atracciones con un pulpo. Estoy viendo las bandas negras al girar. No sé si vosotros... Me parece que no me va muy fino el juego. No, nosotros lo vemos un poquito despacio, pero vemos bien, ¿eh? No vemos bandas negras. Pues hay un escenario... Que te disparan pelotas con un cañón y tú tienes dos raquetas de tenis, tienes que acertar al pulpo. No sé, son pruebas muy diversas y no sé, es una experiencia curiosa, original. Yo la verdad, este tuvo demo en Steam, no sé si sigue estando disponible, yo probé en su día la demo en uno de los festivales. Si tiene demo, yo os invito a que lo probéis, porque es curioso, es curioso. Mira, ahora, por ejemplo, eso, al completar esta prueba, ahora puedes escoger nivel de dificultad, claro, maestro, gran maestro, aprendiz. Entonces, bueno, no, si escogieras un nivel de dificultad superior, pues tienes muchos más trozos de cúpula que romper, los objetos aparecen más rápido. Entonces, le da aprendiz. Pues muy mal, tenías que haber salido y en todo caso probar otro sentimiento. O ir dejándolo porque ya. Pero no quieres jugar, ¿verdad? Y si no intentamos volver al Natural Magic, a ver si ahora que se ha recargado, no sé. Pero ¿cuál es el recorrido de este juego? O sea, son una serie de experiencias, claro, cada una diferente. Ahora, como ha superado la prueba de la ira, se ha iluminado otra arriba, la de la nostalgia. Lo que no vemos es los mensajes que te dicen. Están hablando en español, que eso también, bueno, sí. Es un punto a su favor. Sí, sí, tiene audio. Mira, este... ¡Ay, mira, mira! Este, por ejemplo, este está muy bien. Este me recuerda a ciertas fases del Zelda Breath of the Wild. En este tienes una esfera abajo, que quizá no estás viendo, Ramón. No sé si la ves. ¿Yo? ¿Eso? Tienes... pues no sé, estás un poco descentrado. Sí, porque tienes que meter las manos en esa esfera y al girar la esfera, gira la plataforma que ves enfrente y tienes que llevar esa canica por ese laberinto hasta el centro. Esto en el nivel... Ahora, vale. En el nivel aprendiz es muy fácil, pero en el nivel maestro... ¿No había un juego también de VR que se basaba en esto? Claro, esto puede parecer una tontería ahora porque esto es el tutorial, pero en el nivel avanzado tiene su gracia, porque además luego te aparecen trampas y pinchos, con lo cual no es nada fácil guiar la bola hacia el objetivo. Mira, ahora este sí, o sea, este escenario sí que se ve... Los escenarios no están mal. A ver, para una experiencia que trata de recrear, pues eso, algo onírico, algo que ocurre en tus sueños, algo que ocurre en un plano distinto de existencia, pues gráficamente, lo que es gráficos y la música que lo acompaña está bastante bien. Lo que pasa es que va a ser un juego experiencia... No sé si la escucháis ahora mismo. Bueno. Sí, se escucha la musiquita. Vemos cómo mueves la plataforma. ¿Ves? Ahí, por ejemplo, tienes esas hélices con las que no se puede chocar la canica, unos pinchos también ahí.
que no tienes que tocarlos. No. Se supone que no tengo que tocarlos. Los has tocado y bueno, y tu alma pues... Bueno, o sea, desde luego que es bueno, para probarlo... Yo es una experiencia difícil de recomendar, pero a mí me pareció original y yo creo que puede tener su público. Si os gusta este tipo de, bueno, pues el yoga, el tai chi, pues es, no sé, es una mezcla entre arcade y experiencia de relajación, pues curiosa, original. Vale, ¿quieres que enseñe algo más o pruebo el último intento? Vamos a intentar enseñar Natural Magic y si se puede bien, si se ha abierto la puerta del patio del castillo bien, y si no, pues nada. La puerta, sí. Habrá que llamar a la puerta. Aquí sale. Ay, yo estoy aquí con las Quest encima que me están... ¿Tú tuviste que activar la beta en las pestañas de Steam o algo, Gaby? ¿Te suena? ¿O simplemente lanzaste el juego? Pues yo creo que me daba la opción de lanzarlo sin más, sin escoger. Pero desde luego teníamos acceso beta al juego antes del lanzamiento de ayer. A ver si ahora la beta se ha cancelado y por eso no podemos jugar al juego, digamos, versión ya de lanzamiento. Vamos a probar y si no, pues... Acabo de mirar que no tienen las pestañas de beta en nada, o sea que, bueno, voy a arrancarlo de nuevo y... Pues vamos, si no a, va, pues, vamos a probar pues ya lo has contado tú, a hacer magia. Vamos a hacer magia de forma natural, si podemos. Y si no, pues daremos por concluido el. Me pone que está cargando Natural Magic Beta. Bueno. Que bueno, que se supone que la beta sale cerrado todavía. Debería funcionar. Sale cerrado. Pues entonces ni lo intentes, Ramón. Te sientas, te quitas el visor y nos despedimos. Pero en serio, hasta otro día. O sea, ¿dices salía abierto? No, sí, sí, a mí me salía abierto, me salía unas runas, ponías la mano sobre las runas, iluminabas, entrabas al patio, tenías muchas cositas, muchos secretos en ese patio, y luego entrabas a otra dimensión, con un laberinto, con unas criaturas de piedra a las que había que destruir, a base de hechizos, trampas en los pasillos, llegué a superar 3 niveles, pero no os lo vamos a poder enseñar hoy, pues no sé, quizá lo dejamos pendiente para otro día, si conseguimos hacer carrera con esto, y si no, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Oye, joder, la verdad es que no lo hemos pensado, pero claro, esto estaba también en Quest, y yo estaba antes con Quest. Que... Sí, pero en Quest no sé si tenemos la versión... Yo no lo tengo instalado ahora mismo, o sea que da igual. Yo sí, pero no estaba allí, no lo teníamos allí disponible. Nos habían dado acceso a la versión de PC, no a la de... Pero que ya está en Quest disponible. Sí, sí, pero... Es que está en todos lados, o sea que salió el 6 de julio, lo quiero decir. O sea que sí... Bueno, pues gran programa, nos hemos fundido a Johan, ha fallado todo, o sea, no se ve nada, negro, Óscar está orgulloso hoy. Óscar ha dejado, esto lo hacemos para que le echéis de menos, que todos preguntéis, ¿dónde está Óscar? Que ya... Pues Óscar. Pues Óscar estará fuera en julio vuelve. Y volverá después, pues aunque sí que es verdad pues que os adelantamos ya que en agosto estaremos de vacaciones. Pues ya volverá. Venga, votaciones. Dejamos fuera Natural Magic porque no lo hemos podido mostrar, así que la cosa está entre... Pero bueno, tú has compartido tus impresiones, ¿no, Gaby? Sí, he hecho lo que he podido. Y hemos puesto el trailer. Bueno, pues algo es algo. Venga. Hostia, qué complicado hoy, ¿eh? Tu voto, Ramón. A ver, ¿qué has probado? Que ya no sé... Tres juegos. Madrid Noir. Bueno, pues yo creo que... Tarzán. Que en mi caso, como no he podido explorar Soul Pass todo lo que me gustaría, ¿no? Yo voto Madrid Noir, que sí que... O sea, lo recomiendo. Y me encantaría que este tipo de juego, aunque decía que querían llevarlo a todas las plataformas, que llegara a Infinity, ¿no? Y por lo que siempre os digo, porque yo en lo personal prefiero o sea, como esas tarifas planas, ¿no? Para este tipo de contenido. Pues yo he jugado a todos,
aunque no lo hayamos podido enseñaros en directo. Y sin lugar a dudas me tengo que quedar con Madrid Noir, lo primero porque a mí me encantan este tipo de experiencias narrativas en VR, pero es que esta está muy bien hecha, dura 43 minutazos, es decir, no son 15 minutos, no son 10, no son 5, doblaje en español, en inglés, en francés, con mucha interactividad, con una historia de la que no voy a contar nada, pero que me ha gustado. Así que mi voto va también para Madrid Noir, aunque reconozco que tanto Natural Magic como este Soul Path no son para nada malos juegos, malas experiencias. Natural Magic es como una especie de campaña, ¿no? Que... Sí, sí, es como si fuera un juego nuevo añadido al juego original. Ahora vas por un laberinto. Aparte de un patio donde puedes seguir experimentando con magias, como hacías en el laboratorio, sí. Tienes un portal te lleva como a otra dimensión donde hay una misión que realizar. ¿Pero vas avanzando por escenarios o es más tipo arena que te viene? No, vas avanzando por laberintos que se generan aleatoriamente. Si mueres, vuelves a empezar y el laberinto es diferente. O sea, que es procedimiento. Y te ataca. Pero no hay una historia en sí, como sí, de Wizards, ¿no? O sea. Hay una historia de que tienes que descubrir qué son esas criaturas que te atacan, tienes que recoger distintas piezas de un puzzle para completar un mecanismo y aprender pues una nueva técnica mágica. A mí me ha dado buenas impresiones, las físicas funcionaban bien con colisiones, lanzas unos rayos y puedes manejarlos a distancia para que vayan a objetivos y tiene su dificultad lograrlo. Pero, aunque ya os digo... La magia de agarrar los enemigos, eso también es nuevo. Esto que se ve ahí como si fuera un Jedi, sí, que los coge. Hay una magia de atrapar enemigos y objetos, de hacerlos levitar y quizá alguna otra que no he descubierto. Bueno, ya lo jugaremos más, ya os lo enseñaremos si podemos el próximo miércoles. El próximo día está complicado porque llegan bastantes juegos nuevos, como Sanan Más, Sniper Elite. Pues tendremos que hacer un especial en verano. Ahora no me acuerdo. Tendremos que hacer un especial en verano. Llegan, bueno, no sé, esa oleada de juegos veraniegos. No sé qué están comentando aquí los robianos por el chat. No, Madrid Noir, Madrid Noir, Madrid Noir, Madrid Noir hoy. Pues de momento Madrid Noir. Pues de momento, o sea, está claro, pues de momento Madrid Noir. Y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8, que ya nos hemos pasado el domingo la hora. El domingo la hora virtual. Como España no ha ganado, pues haremos la hora virtual. Este es lo que toca. Debería que ganara para que libráramos. Yo ahí rezando. Pues nada, pues nada, el domingo nos vemos en la hora virtual, espero que sin problemas técnicos, ya procuraré tener las cosas actualizadas para el domingo, o mejor dicho, que no me las actualicen a última hora y no me descoloquen todo. Muchas gracias Ramón, muchas gracias Johan, que nos estarás viendo, aunque nosotros a ti no, perdón por haberte sacado de la emisión, pobrecito, qué maltrato a los invitados, no va a querer venir nadie. Gracias a los que estáis al otro lado de la emisión por vuestra paciencia y nada. Pues sí, disculpad si va mal y tal, bueno, ya sabéis, lo hacemos lo mejor que podemos y nada, aquí seguiremos en julio y eso sí, en agosto nos iremos de vacaciones y luego ya volveremos con Oscar en septiembre. A tope como siempre y nada, vacaciones. Muchas gracias. Bueno, de vacaciones en los directos. Así que nada, el domingo estaremos por aquí, ya veremos de qué hablaremos, del tema principal. Y nada, muchas gracias como siempre y hasta luego. Hasta luego, el domingo más y mejor.